marcha para exigir al gobierno la pronta liberación de los 16 compañeros indígenas que actualmente están detenidos en las cárceles de David Chiriquí. Como dos compañeros indígenas que están desde el año pasado en las cárceles de David, los arrestos que se hicieron en la lucha contra la minería y la hidroeléctrica. Sentimos que hay una persecución por parte de la personería del interior de Chiriquí en contra de los dirigentes indígenas que se oponen a la minería, a la hidroeléctrica, y que se pretende encarcelar a estos dirigentes como chivo expiatorio, responsabilizándolos de actos que han cometido. En todo caso, se cerró punta, los indígenas que fueron primeramente arrestados están libres, y ninguno de los 16 que actualmente están en las cárceles se les ha comprobado que hayan sido los responsables, porque los arrestos lo hicieron de manera indiscriminada la policía y el corregimiento de esa policía. Para que la población panameña se distraiga y así que las autoridades no den respuesta concreta a los problemas reales: luz, agua, transporte digno y sobre todo salud, que lo estamos recibiendo como afectado, como el gerente de derecho a la salud. La luz, la educación, la salud, esos son los verdaderos intereses de la sociedad panameña y de la gente que sufre. Por eso Frenadeso se identifica claramente con esos intereses que son los legítimos. El tema de las reformas electoreras precisamente es una especie de vorágine de incertidumbre que ha vivido siempre el pueblo, lo sufrido, la gente de abajo, porque son intereses enmarcados en lo que es la politiquería y el control del poder político en Panamá. Y eso, los dueños de eso son los partidos políticos, porque no han permitido que una verdadera democracia se desarrolle en este país. Por eso es que la alternativa de los trabajadores en este país, como obreros, campesinos, indígenas, profesionales, educadores, amas de casa, algo que debimos hacer hace tiempo: construir el poder, construir una verdadera alternativa, que en este caso es el Frente Amplio por la Democracia. Exigir la reducción de los precios de los artículos de primera necesidad con el ambiente.
exactamente lo mismo, oponernos a las privatizaciones de las empresas estatales, lo que queda de Lira y del Intel. Fernandezo tiene su posición bien definida y que estas empresas deben ser renacionalizadas y administradas al Estado de manera tal que le brinde un servicio más barato a la población y más eficiente. El único que puede garantizar eso es el Estado, ¿verdad? Y esa es una propuesta que ha planteado Fernandezo. De igual forma, estamos rechazando todos los actos de corrupción que está haciendo en este caso Martinelli con su partido gobernante, como son los proyectos sobrevalorizados, la venta de playas, ¿verdad?, las concesiones de proyectos. De igual forma, pues estamos rechazando la reforma al Código Electoral. Nosotros, a nivel de Fernandezo, que participó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, estamos de acuerdo con la propuesta porque reformaba en parte el actual Código Electoral. Pero los partidos políticos que tuvieron, que consensuaron la propuesta que llevó la Comisión Electoral en la Asamblea de Diputados, rechazaron esa propuesta. Entonces, pues, los partidos tradicionales en este cambio, en este caso, PRD, Partido Popular y Molirena, pues, tienen la misma posición que el partido gobernante. Han hecho lo mismo en diferentes oportunidades. Acercan la asamblea, no dejan que los sectores populares lleguen, ¿verdad? Y los ponen policía. Eso ha sucedido de diferentes maneras. Dan madrugonazo igual. De verdad está que son los mismos. Por eso estamos creando el Frente Amplio. El FAT, ¿verdad? Que es el Frente Amplio por la Democracia, un partido político. Empezamos a inscribirlo para diputarnos en el 2014 las elecciones con los partidos tradicionales, administrar el Estado y poder, pues, resolver la necesidad que tiene la población. Bueno, la gente está demostrando en las calles los rechazos a las medidas de este gobierno, medidas inconjuntas, arbitrarias. Estamos, pues, haciendo un rechazo y estamos demandando rápidamente que se tomen del pueblo panameño. Estamos rechazando los intentos de privatización al agua, que es fundamental, que es un derecho que tienen los seres humanos, que debe ser brindada por el Estado de manera gratuita o a precios accesibles y que toda la población pues tenga el alcance. Rechazo al tema de la electrificación, al tema de que se quiere privatizar el país al Estado. En el país que amerita la conciencia crítica de la población que está viviendo situación muy difícil en términos económicos y sociales, el alto costo de la vida permanentemente, eso mantiene en zozobra pues a la familia, no hay trabajo seguro para la gente, hay atentado también contra los derechos de los sindicatos, organizaciones populares, todo eso crea una situación de violencia, de zozobra y de violación a los derechos humanos. Estas marchas son una apelación del movimiento social al gobierno para que sepa que debe dar un giro definitivo pues a las políticas económico-sociales para que atienda los derechos de la gente, desde los indígenas, campesinos, trabajadores, amén también del área de la educación y la salud. De tal manera que es una marcha que está denunciando pues el incumplimiento de los derechos humanos del gobierno actual. ¿Qué opinión le merece el caso de la reforma electoral? Definitivamente ese es un tinglado que los partidos políticos tradicionales, incluyendo al CID, han armado para pelearse entre ellos cómo se acomodan al poder. Gane uno, gane el otro, de todas maneras quieren entonces hacerse del poder para seguir imponiendo sus políticas neoliberales. Entre tanto, hay un olvido total de los reales problemas del pueblo como se están manifestando pues en esta manifestación.